Hola, muy buenas a todos, chavales. Bueno, bienvenidos al canal. Ya sé que hace unas semanas que no subo ningún vídeo. Digamos que no ha surgido nada puntual que comentar, ningún unboxing especial que remarcar. Lo que sí, pues he ido estas semanas comprando cositas y os la voy a enseñar en este vídeo. Aquí son unas cuantas cosas. Son juegos de muchas plataformas. Y nada, vamos a empezar y vamos a ir mostrando pues que compro, ¿no? Que siempre hay ofertas, hay promociones, ¿no? De tiendas y de cadenas que, oye, siempre viene bien aprovechar. Y bueno, vamos a empezar con un título que llevo desde hace ya algún tiempo con él, que se trata de Killzone Mercenary para PlayStation Vita. La verdad es que este juego para mí es muy esperanzador, junto con algunos juegos de PlayStation Vita que tienen actualmente en el catálogo, como Gravity Rush, en el cual pues, se puede ver cómo en verdad esa portátil tiene potencia, ¿no? Y lo he podido comprobar, sobre todo lo comprobé cuando salió en su día la beta del multijugador de Killzone Mercenary, que funcionaba bastante bien, como si fuera prácticamente una consola de sobremesa, ¿no? No tenía casi ningún lag, iba muy bien las partidas, etc. Y yo creo que es Sony ha hecho ver que de verdad sí que funciona su portátil y que tiene mucha potencia y que hay muchos juegos que podrían exprimir tanto su modo historia como su modo multijugador al 100% y que funciona muy bien. Y nada, simplemente Killzone Mercenary para PlayStation Vita. Estoy jugando la campaña ahora mismo. Y la verdad es que me gusta bastante. No, para mí no llega al nivel de Killzone 2 o Killzone 3, claramente, ¿no? Pero sí que es un título bastante bueno, que la verdad es que después del título que me dejó al menos a mí un poco anonadado, de PSP Killzone Liberation, que esa, digamos, esa vista cenital sí que me dejó un poco anonadado, ¿no? Como he dicho antes. Y nada, pues este sería el juego. Y nada, lo único que podemos ver, al menos lleva un panfleto, que es la publicidad de Killzone Shadow Fall en PlayStation 4. Y aquí está el cartuchito, que os lo he sacado simplemente para que lo veáis, porque lo tenía en la Vita. Y es más, algunas cosas de las que tengo aquí las he sacado para mostrarlo, porque os estoy diciendo que os estoy jugando a un montón de cosas. Bueno, el siguiente juego es para 3DS, salió pues ya va a hacer 3 semanas o así. En el cual es un juego que esperaba con muchas ganas. Soy fanático de, digamos, la mitad de este juego, ¿no? Ya que es un crossover para Nintendo 3DS. Y que, bueno, en un principio iba a hacer un unboxing individual, pero visto que no, digamos, no merecía la pena porque solo era un juego 3DS y tal cual, pues he decidido esperar a un vídeo de compras como este para mostrarlo. Se trata de El Profesor Layton versus Phoenix Wright: Ace Attorney, este esperado crossover que salió el 28 de marzo. Y la verdad es que me está gustando mucho. Es un juego sobresaliente, otro juego imprescindible del catálogo de Nintendo 3DS, que une lo mejor de dos mundos, como puede ser el del Profesor Layton con su género de puzzles y el de Ace Attorney, que te empapas del mundo de los juicios y los abogados, en el cual sí que lo compaginan bastante bien. Una historia que une a los dos, a tanto a Hershel Layton como a Phoenix Wright, que la verdad es que está bastante bien. Lo estoy jugando ahora mismo, le estoy dando mucha caña. A decir verdad, soy más de Layton que de Wright, por lo tanto los puzzles se me dan de maravilla, pero a la hora de los juicios me lo tengo que pensar un poquito más y pues estoy tardando más en pasármelo. Pero es un juego, ya digo, un estilo largo, tiene tanto puzzles buenos, tanto los juicios están bastante elaborados, y un título totalmente recomendable, ¿de acuerdo? Entonces es un título que de verdad, si tenéis una 3DS, no os lo deberíais perder. Entonces aquí tenemos por un lado el mapa guión manual de instrucciones y el cartuchito en color azul, ¿vale? Bueno, pues este sería el juego. Igual me gusta tanto que igual hablaré sobre él más adelante, pero la verdad es que sí, igual lo hago. Bueno, luego tenemos aquí un juego de PlayStation 3 que básicamente no es lo mejor de lo mejor. Pero a mí sí que una vez que lo aprovechas al 100% y sabe sacar juguillo de este juego. La verdad me lo estoy pasando muy bien, no solo yo, sino también el multijugador, que es FIFA 14 para PlayStation 3. Y bueno, sí, la verdad es que aquí, aunque no... Eso sí que me gusta mucho jugar al FIFA. Llevo jugando al FIFA desde la Game Boy. Bueno, no, mentira, desde antes. La PlayStation 2 desde Pro Evolution Soccer 5 y la PSP también. Luego ya me pasé al FIFA desde FIFA 06. Y luego ya tengo todos los FIFAs hasta este FIFA 14 en PlayStation 3. Y la verdad es que en un principio, pues igual si no se le sabe sacar todo el partidillo al juego, pues puede parecer incluso que juegas dos partidos y que te aburre, pero yo que juego descubierto Ultimate Team, sé cómo usarlo, estoy avanzando en el modo carrera, ya tengo un par de temporadas completas con mi pro, o los clubes pro, el modo temporadas, el fútbol como he comentado antes, pues sí que hacen un juego bastante dinámico y a la hora de jugar con los colegas viene pues, genial este juego, ¿no? Entonces un título y encima sin pase de temporada pues lo podéis comprar seminuevo. Y que tenéis muchas funcionalidades con este juego. Y si os gusta el fútbol, dos cosas, o ya lo tenéis, o no sé qué hacéis sin él. Y bueno, siguiente juego, tengo dos aquí para Xbox 360. El primero era el único de la, digamos, la vertiente principal de una saga. Que yo creo que es un bastión principal en los juegos de Xbox, que es el primer Gears of War. Lo estaba buscando sin que fuera ni Classics ni nada, que fuera la portada tal cual. Y al final lo encontré en el Cash Converters a un precio bastante económico. Y nada, digamos que ya tengo la trilogía de Marcus Fenix, que era para mí lo que me debía centrar. Antes de comprar Gears of War Judgment, que yo espero comprarlo por 10 euros seguramente muy pronto, o incluso ya está en algunas tiendas a 10 euros. Que a mí no me llama mucho por las críticas que han salido sobre él, que no ha seguido bien de Gears of War 3. Entonces yo prefiero jugar a la trilogía original. Este Gears of War lo compré hace ya una semana y ya me lo he terminado, ¿vale? He vuelto a poner el disco aquí en la caja. Y bueno, tiene un manual de instrucciones de los buenos, a todo color y tocho. E incluso viene el código para 2 días de Gold, que está sin usar, porque el juego era de segunda mano. Así que es un buen añadido para completar la experiencia de este Gears of War. Y bueno, brevemente, la campaña me ha gustado mucho, muy intenso. Algunas situaciones me ha parecido un poco survival, no sé si decirlo así. Y el final también impresionante. Y ahora me pondré, pues cuando pueda, con Gears of War 2. El siguiente juego para Xbox 360 es para mí una ganga, ya que es una edición coleccionista del juego que también me faltaba en la digamos, la trilogía principal, aunque hay más juegos de este. Pero a mí esta oferta, cuando la he visto, no me lo pensé dos veces y decidí comprarlo. La edición coleccionista de Mass Effect para Xbox 360. Está en perfecto, bueno, en perfecto estado casi no, aquí en una esquina que no, pero vamos. El contenido yo creo que está todo y está todo en orden. Y para ser el Mass Effect el primero, porque tengo la versión digital en PlayStation 3, como tengo Mass Effect 2 y Mass Effect 3 en PS3, pues para seguir, coger los puntos de los juegos y aprovecharlos en los siguientes, ¿no? Pero tenía las ganas de tener una versión física de este juego y apareció esta edición por 5 euros, ¿vale? Y bueno, aquí dice que tiene... una edición limitada de coleccionista con un libro de referencia, un libro de ilustraciones, un segundo DVD con contenido adicional en inglés y menús en castellano. Y bueno, ven una caja metálica de estas más gorditas, en el cual podemos ver aquí al comandante Shepard predeterminado. Y luego si lo abrimos tenemos una caja de cartón que yo esperaba que viniera al juego versión estándar, pero viene más en un cartón, ¿no? Viene así, tal cual, como, no sé, algún otro juego, pero incluso en un estado algo peor. Pero vamos, esta es la portada del juego, pero arriba pone Limited Collector's Edition. Y luego aquí tendríamos el juego y aquí el contenido adicional en segundo disco. Luego tendríamos el manual de instrucciones aparte, en el cual pues es más o menos normalito, ¿no? De aquella época del auge de Xbox en 2007, ese fantástico año. Aquí tenemos una guía de introducción a la Normandía, al parecer que lo he leído ya en varios idiomas y que está bastante bien, ¿no? Te informa básicamente de lo que es esta nave propia de los Mass Effect. Y luego por último aquí está el libro de arte, que es Mass Effect, un futuro imaginado, en el cual le he hecho un vistazo y está bastante bien, sobre todo por la calidad que tiene, ¿no? Hay algunos libros de arte que salen actualmente que no llegan a esta calidad ni de broma, vamos. No podéis ver así un poco que también lleva su arma, sus personajes, está bastante bien la verdad. Y bueno, eso sería lo que incluiría la edición limitada de coleccionista de Mass Effect. Y luego ya si... cuando pueda, ya más adelante, igual me consigo las ediciones coleccionista del 2 y del 3, o si no puedo, directamente me hago con el Trilogy en otra plataforma, ya sea Xbox o en PC. Luego pasamos a un juego de PC, que también estoy ya completando sagas y bueno, lo único que me falta es este título, que es más difícil de conseguir, es verdad, me dijeron varias personas que era muy complicado, que era igual algo caro. Lo encontré en la bandeja de seminuevos de Game, así que me tuve la oportunidad de hacer con él. Es Halo 2. Este pues era el único, tengo ya los 4 Halos y ninguno más hasta por el momento. Y la verdad es que este era el único título que me faltaba. Ya me encontré en la Madrid Games Week con el primer Halo y digo, bueno, está bien, ya el Halo 3 y el Halo 4 me lo regalaron. Y solo me faltaba el Halo 2, entonces aquí lo tenemos en su versión para PC, también está para la primera Xbox, ¿vale? Y sería pues más o menos así, voy a taparla aquí, ¿vale? El disco y el manual, siempre un manual azul muy colorido, propio de Halo, bastante bien. Igual el plástico de la caja no está del todo, o sea, está algo deteriorado, pero vamos... mientras tengamos un Halo 2 en versión en formato físico, pues estoy muy contento. Y luego ya lo último sería esto de aquí, que son 5 juegos de PlayStation 2, que si os habéis fijado, si habéis ido al game últimamente, los juegos de PSP y PlayStation 2, si te llevas 5 te valen 20 euros, y si te llevas 3 valen 15. Entonces he cogido estos 5, dos de ellos ya los habéis visto en el anterior vídeo, que es el Metal Gear Solid 3. La primera edición parece ser de Snake Eater, ¿vale? Ya os enseñé el manual, el disco, por eso no me voy a demorar mucho. No es ni la edición Substance, como se llame, ni nada, es la versión normal. Igual ya más adelante si lo encuentro me iré con la Substance. Y la verdad es que está bastante bien. Lo tengo en HD, pero me faltaba tenerlo en PlayStation 2. Y luego ya de paso el Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, en su edición... limitada parece ser, ¿no? Que incluye un DVD extra. Entonces, como podéis ver aquí, ya os lo expliqué un poco en el anterior vídeo, sería el disco del juego y aquí un disco con contenido extra, ¿vale? Y que sí que cambia un poco la estética de la portada de Metal Gear Solid 2, que es como más azul, ¿no? Sería este Metal Gear Solid 2. Y luego los otros tres que ya no los he enseñado. El primero de ellos surgió a recomendación de Saga LX. Te doy las gracias por este, tengo ganas de jugarlo, que es Silent Hill 2, en la última versión que salió pues con motivo, me imagino, de la versión HD o del nuevo Silent Hill en PlayStation Vita, no lo sé, pero salieron los primeros Silent Hill con otra portada en PlayStation 2 y bueno, sería más o menos este de aquí. Y la verdad es que es un juego que le tengo muchas ganas porque, no sé, Sagael es su juego... yo creo que fue favorito incluso y que le ha echado muchas horas y habla muy bien de él y jolín, pues habrá que jugarlo, ¿no? Entonces Silent Hill 2 para PlayStation 2. Y los últimos, pero no menos importantes, es, ya sabéis que, bueno, si no lo sabéis, mi saga favorita es Kingdom Hearts. Y bueno, siempre, bueno, mi objetivo ha sido siempre conseguir todas las versiones, todas que pueda conseguir, vamos, por el momento es dificilillo conseguirlas todas, sobre todo las que ya están más anticuadas, pero vamos, siempre que surge oportunidad no lo pienso dos veces y me lanza por un título de Kingdom Hearts. En este caso en PlayStation 2, su saga principal, me echo con la versión Platinum de Kingdom Hearts 2, además mi juego favorito, que lo tenía en versión de con la portada brillante. Y bueno, ya que estaba en Platinum, pues como quería todas las versiones y me faltaban dos juegos para esta oferta, pues decidí lanzarme. Y este sería el interior, en versión Platinum. Y pues una versión más para Kingdom Hearts 2, juego totalmente recomendable. Quizás el principio un poco confuso si no habéis jugado anteriores títulos de la saga, pero sí que el final es impresionante y todo el desarrollo del juego es espectacular. Y ya tengo las versiones tanto normal en versión brillante como en Platinum. Y pasa al revés con el primer Kingdom Hearts. Yo tenía la versión Platinum del título, que fue con la que empecé a jugar. Y hace poco, bueno, cuando pillé estos 5 juegos, estaba la versión carátula y encima brillante, no sé si se puede apreciar en la cámara, en la cual pues es una versión ya más consolidada de Kingdom Hearts, la primera versión que salió, y que la verdad es que sí que echaba en falta esta edición, ¿no? Y bueno, el Kingdom Hearts 1 ya lo jugué recientemente en el Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. Me lo he pasado hace poco en la dificultad crítico, que la verdad es que ha costado bastante, pero bueno. Lo bueno es que también, si recordáis cuando hice el unboxing del HD, el manual que tenía ya estaba un poco desgastado. Este está intacto, no tiene ninguna cosa mala, ni tampoco la carátula. Así que yo creo que he salido ganando con estas dos versiones, que ya tengo los dos primeros Kingdom Hearts en normal y en Platinum. Y nada, chavales, estas son las compras que he hecho estas semanas. Tengo pensado hacer un especial relacionado con cierto superhéroe que hay por ahora en las carteleras, que hablaremos un poquito de él en el próximo vídeo. Bueno, chavales, si os ha gustado este vídeo, like, favorito, suscribíos y hasta el próximo vídeo. Adiós.